días, un saludo otra vez viajando con Valentín. Ahora empezamos un nuevo video. Saliendo de área de servicio de aquí de circunvalación de Valencia y nos vamos a dirigir un poco más arriba de un pueblo bonito, Ador, para descargarla una fábrica de patisería, unos palets. Luego tenemos a un carrocero muy conocido, unos plataforma elevadora, a descargar una alzira. Y de vuelta vamos a venir la Montserrat de Valencia. Tengo yo un vídeo hecho en este pueblecito muy bonito. Muy bonito. Y así que empezamos otra vez viajando, repartiendo con vosotros. Paso por muchos pueblos de esto antiguo que tampoco apenas se queda uno ahí para vivir. Este pueblo, mira qué bonito, se nota el mercado. Bonito, bonito. Arriba las casas esta que se ve, qué vista bonita puedes tener hasta el mar, hasta el Mediterráneo, pero se ve. Empieza a Ador, que son pegados. Ador, La Palma de Gandía. Aquí donde está esta furgoneta, isoterma está. No es, sí, este camión pequeñito, ahí han descargado yo la semana pasada. Sitio me han quedado, salió el chico con toro fuera y pim pam pim, descargó rapidito. Ahora mismo estamos en Ador, estoy Ador, señores, un pequeñito pueblo bonito que has visto que está pegado, pegadito La Palma de Gandía. Palmas, palmas, palmas.
que de a poquito, 4 o 5 minutos, llegamos a la fábrica. Ahora salimos. Ador. Nosotros vámonos a Vilalonga. Vilalonga está ahí. Enseguida llegamos. Otro pueblo muy bonito que se ve ahí. Adelante. Guapo para verlo, para vivir ahí no lo sé, falta subir andando. No lo sé, me gusta verlo. Para bajar al mercado y a comprar y a subir, no lo sé. No lo sé si estoy capaz. Así de vista me encanta mucho. Vez ahí la semana pasada descarga y por lateral, a ver, sobre todo lo que tenía solo un palet, ahora como tengo 8, que acá me va a poner el muelle. También me mandó la semana pasada muelle, cuando llega el chico dice, ¿cómo es más rápido? ¿Cómo tú quieres? Por lateral, abre lateral, abrir lateral, pim pam pim. Llegó el palet y no me ha dado tiempo de pensarme bien qué hago. Dado la vuelta y fuera, pero yo con 8 metemos, me voy a esperar un poquito más. Depende mucho de qué movida. Ahí tenemos a la izquierda. Cañone urbanización. Olvido Servis, el lado este, ¿dónde está? Olvido Servis, es. La vuelta voy a venir por otro lado. Bueno, Vilalonga, al frente lo tenemos. Nosotros al polígono. Thank you.
trenes, a muchos camiones, vamos a Verona. Chicos, hasta después de descargar. Bueno, ya estamos saliendo. Me esperaron de bien. Salido, me esperaron de bien. Rapidito. Unos 10 minutos o menos la descarga. Ahí a la izquierda y cogemos CV60. De ahí empieza el auto ya de volver. Ah, sí, señora. Muy bien. Siento, chicos, no puedo girar fuerte que voy a volcarlos. Y la derecha Palmas de Gandía o Palma, voy a verlo ahora. Palmas o Palmas, creo que es Palmas de Gandía. La próxima vez seguro lo voy a saber. Es Palma de Gandía, Palma, sí. Muy bonito se ve, ya listo por dentro, ahí me voy a poner, sí señor, Palma, es Palmas, Palma de Gandía, muy buena, pobrecito. Y al final tiene un castillo amarillo. Así como sería un castillo. Bueno, ahí. Por donde han entrado, salimos.
asphalt and they took away my land. And now the monument before us, it stands so tall and proud. A glorious new mini mall upon the earth that I once plowed. Sold my house out in the country to rent a trailer by the mall. It's not so bad, except the kitchen's just a little small. I got a job at the local hardware store where I work till 5 o'clock. But now they build another home improvement palace down the block. Of all this home improvement, will I like my home the way it was before? If this is what our town has come to stand for, I don't think we need improvement anymore. I lost my job at the hardware store when the owner closed it down. He said the rent was just too high to keep his family in this town. He sold his house to an executive who tore it down to build a new $1 million mansion with a $20 view. What's the sense of all this home improvement? Well, I like my home the way it was before. Well, if this is what our town has come to stand for, I don't think we need improvement anymore.
para descargar la leche. Bueno, ya estamos, ha llegado bien. Como se ve, todo está bien correcto, sin moverse nada. Todo, ahora me va a costar a descargarlo, porque aquí no tiene un toro grande y esto pesa mucho. Y bueno, vamos a quitar los fleches y cogiendo uno por uno. En la final descargamos de dos en dos. Dos en dos, porque el toro que lo tiene no. Han quitado los dos, ahora los dos de abajo. Ya veremos con esto. Estos son una, dos, tres. Y uno soporte. A ver cómo lo vamos a quitar esto. Una plataforma pequeña. Ya veremos. Bueno, estamos otra vez. Dirección de Montserrat. Terminamos de descargar ahí la. Alcira, la fábrica de remolque frigorífico, y ahora vámonos para Montserrat a descargar la última entrega. Ahí la verdad que han hecho otro vídeo. Montserrat de Valencia. Bastante tarde porque ahí la Alcira ha ampliado la pausa de comer. 1:30, 3:30, ha llegado justo la 1:30 y bueno, la 3:30 han descargado, y sobre todo que han descargado por separado, han descargado paquete entero. Va la marchita. ¿Qué vamos a hacer? La marchita, señores. Mira qué guapo castillo tenemos ahí. No estuve última vez la Montserrat ahí. Cuando han grabado era de noche, cuando ando por ahí, por eso han dicho voy a grabar de día también. Sensaciones que es la temperatura más grande. Y bueno, ahí me queda 6 paletitos. De la tarde. Así vámonos, que luego la almacén, el chico me amó sobre la 4:45, a ver cómo lo llevo. Thank you.
dando si pedalea. Si me pones a pedalear ahora con bici, ¡pua! Preparado para poder pedalar, pedalear ahí, músculo. Ahí el señal me pone 1,5 metros. También me encanta ahora, la carretera está bonita. Ahora no sé cómo se va a ver porque la parabrisa mía está toda de mosquito. Vamos a verlo. Acercamos poco a poco, queda un poquito ya, llegamos la Montserrat. Mucho calor. Esta rotonda cantando el violín.
cerca, seguro que es por ahí. Detrás de este polígono voy a descargar a la derecha. Edificio que se ha incendiado, veo acá. Se ha limpiado de fuerte fuego, o doblado liero. Bueno, 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 ya salimos, estamos vacíos y vámonos para Castellón, vámonos a la base. De momento no sabemos nada. A ver cuándo vamos a llegar ahí. Queda una horita para llegar. Pasamos otra vez, bonito, bonito pueblo de Montserrat. Despedimos una estatueta con violín. Hasta la próximo viaje. Que pasó otro día juntos. Has visto Palma de Gandía, Ador, Vilallonga y por último ahora mismo Montserrat de Valencia. Tres pueblos. Y Alzira, perdona, me he olvidado Alzira, oye. Alzira ha visto una parte pequeña. Y ahora estamos saliendo del Montserrat.
y a leña.